¡Ey, ey, ey! Hola, ¿qué tal, mis queridísimos amigos? Espero y se encuentren de la mejor forma. El día de hoy te traigo un Malions Comil de la desaparecida Norte de Sonora. Recordemos que estas unidades llegaron para esta línea en el año 2011 y que al culminar y llegar a su fin, desaparecer Norte de Sonora en el año 2018, estas pasarían a Pacífico. Si quieres conocer esta unidad, cómo se encuentra, que ya lo viste que está súper deteriorada, yo soy tu buen amigo Busolero y ¡vámonos! Alfonso Villegas Ocaño invitó a formar una cooperativa a varios propietarios de vehículos que transportaban pasajeros de Santana a San Luis, Río Colorado, en Sonora, y cuando el río lo permitía, hasta Mexicali, Baja California. Esos conductores atravesaban el desierto siguiendo su propia rúa, pues no había un camino apropiado. La cooperativa tomó el nombre de Autotransportes del Desierto de Altar, con la unión de otra cooperativa surgida en Caborca. Anteriormente esta era su competidora y surgiría la Sociedad Cooperativa Transportes Norte de Sonora. Que esta cooperativa, esta nueva línea, pues se dice Transportes Norte de Sonora, surgiría entre los años de 1937 y 1940. Para 1944 se fusionaría a este grupo la Sociedad Cooperativa de Autotransportes Cajame, que pasaba por un periodo de dificultades financieras, y con esto ampliaron sus actividades a Los Mochis, Sinaloa. Para contar con la ruta de Los Mochis, Culiacán, se suscribió a un acuerdo con la cooperativa Autotransportes de Los Mochis. Más adelante se fusionaría la cooperativa sonorense con el nombre de Camioneros Unidos de Mazatlán. 1955, la sociedad cooperativa se convirtió en una sociedad mercantil. A modo de la razón, cambió a Transportes Norte de Sonora SADCB, pues ya contaba para aquel entonces con 200 unidades. En febrero de 1966, Alfonso Villegas aparece como nuevo presidente del consejo para salvar la empresa de una inminente bancarrota, pues se optaría por fusionarse con el negocio del autotransporte. Así es, con la emblemática 3 estrellas de oro integrando a su grupo. Sin embargo, esta misma no corrió con mejor suerte, pues para el año 1993, su accionista mayoritario, Estanislao Mercado Sarabia, vendió esta al grupo Estrella Blanca, pasando las acciones. Pero llegará a su fin este grupo para el año 1995. Así, Grupo Estrella Blanca tomaría la cabeza de esta línea Transportes Norte de Sonora, llevándola a su fin, concluyéndola para el año 2018 tras tener nuevos cambios dentro de su administración. Pero Norte de Sonora concluiría con unidades Malions Comil. Tal es el caso del día de hoy, que vamos a conocer una de estas unidades que nos manda el buen Ulises de Autobuses de la República Mexicana desde Tijuana. Thank you.
Me comenta el compa Ulises que lleva un aproximado de 2 años varado, abandonado. Así es, ya 2 años que tiene estas condiciones y que se ha estado deteriorando a lo largo de ese tiempo. Pues tanto tiempo en el abandono ya no cuenta consuelo en el salón de pasajeros. Por eso es que el compa no logró captarlo mucho más a fondo. Al llegar a su fin, Transportes Norte de Sonora fue pasado a Pacífico, pero no fue como las otras unidades que podemos ver en camiones Rojo de los Altos o en Nayar. A esta ya no se le dio más vida, fue varada en Tijuana. Así concluimos el video del día de hoy, espero que te haya gustado y si fue así, no olvides reventar ese botón de like, suscribirte y compartir este video. ¡Ey! Y te invito a que vayas y le des like a la página de Ulises, ya que él fue quien nos proporcionó este video y que tú supieras cómo estaba esta unidad abandonada en Tijuana. Te invito a que lo hagas en su página, mire sus fotografías que sube día a día. En lo particular de Tijuana, lo encuentras en Facebook como Autobuses de la República Mexicana. Déjale tu like y admira sus fotos. ¿Quieres que tú y yo estemos mucho más en contacto? No olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook Busolero MX, Instagram Busolero MX Oficial, y con mi amigo y camarógrafo para que miren los detrás de cámaras, Orlando Peralta. Ahora sí, sin nada más por el momento, yo soy tu buen amigo Busolero y nos vemos en un siguiente video.